with the D-R-E. Yeah, yeah, yeah. You know the West Coast is back for all you suckers. What? Suckers. So put something in there. Raise it up. Put it in there. Yeah. Suck, no. Top dog, fight them all. Yeah, I'm burning it up. DPGC, you should be turning it up. Un domingo estando errando se encontraron dos mancebos metiendo mano a sus fierros como queriendo pelear. Cuando se estaban peleando, pues llegó su padre de uno, hijo de mi corazón, ya no peleé. Damas y caballeros, continuando con el espectáculo que ya Promociones trae para ustedes, el siguiente combate, Simsa, tu salud es primero, el Florido, Abarrotes y Carnes. Y Roma, más que una farmacia, los invitan a la siguiente pelea de la noche. Pelea pactada a 8 rounds en la división de los pesos ligeros. Ladies and gentlemen, we continue with 8 rounds of boxing in the lightweight division. Los jueces para este combate, the judges are Ray Pérez, Sergio Lechuga y Alejandro Rochin. Referee para este encuentro, the third in charge of the action at the bell, Miguel Hernández. Presentando primeramente en la esquina azul, introducing first, fighting in the blue corner, vistiendo pantaloncillo en color negro con gris, his wearing black and gray trunk, con un peso oficial de 61 kilogramos. He weighs in 61 kilograms, con un récord profesional de 8 victorias, 6 derrotas, un empate y 5 knockouts. He has a professional career consisting of 8 victories, 6 defeats, 1 draw and 5 big wins by knockout de Tijuana, Baja California, Juan Ramón, el Negro Verena. Su oponente en la esquina roja, his opponent across the ring, fighting in the red corner, vistiendo pantaloncillo en color blanco con azul, he's wearing white and blue trunk, deteniendo la báscula en los 61 kilogramos, he stops the scale at 61 kilograms, con un récord profesional de 33 victorias, 4 derrotas, 2 empates y 21 knockouts. He has a professional career consisting of 33 victories, including 21 knockouts, 4 defeats, and 2 draws. Damas y caballeros, el ex contendiente mundial, ladies and gentlemen, the former world champion contender de Tijuana, Baja California, Juan Carlos, el mini Burgos, Burrigo. Seguimos con las instrucciones del referee. We continue with instructions of referee. Ok, jóvenes, ya conocen las reglas. Una pelea limpia, cuidado con los golpes en la cabeza. Ok, choquen sus guantes y buena suerte. La acción del peso ligero. Están ya Promociones con este pleito entre Juan Ramón Bernal, el famoso negro, enfrentando a Juan Carlos Mini Burgos Burgos. El mini Burgos. El mini. Que de mini no tiene nada, ¿eh? Ya un peleador con mucho terreno recorrido, el Juan Carlos Burgos. Récord de 33 peleas ganadas, 4 perdidas, 2 empates, 21 por la vía del knockout. Enfrentando a Juan Ramón Bernal, el famoso negro, que tiene récord de 8 y 6. Sí, claro que sí. Con 5 knockouts. Sí, así, tranquilo. Con mayor ventaja en la estatura, el peleador de aquí de Tijuana, Baja California, de pantaloncillo blanco con cinturón negro, vivos en color, digo, en cinturón azul, vivos en azul también, y los tenis grises con pantaloncillo negro y vivos en plata,
está Juan Ramón Bernal. Vamos a ver de qué cuero salen más correas. Los dos peleadores con guardia diestra. Está cayendo el tape, Pide tape. Te sube rápido ahorita, te sube rápido. Y pues tratando de imponer condiciones desde un principio Juan Carlos Burgos. Tercero sobre la superficie sigue siendo el señor Miguel Hernández. Los jueces, Leobardo Ibarra, Ray Pérez y Alex Rochín. El comisionado en turno es el señor Jesús González, que está llevando las acciones de esta gran función de Ya Promociones en este 2020. Eso. Bien, tranquilo, negro. Se está quedando mucho, lo está marcando mucho el hígado, ¿no? Bien, ahí Juan Carlos Burgos quería meter la mano izquierda a la zona hepática. No lo asienta porque muy bien tenía la mano derecha pegada al cuerpo y pues impactó el codo. Muchas veces, Rodrigo, sucede que tratas de pegar, te bajan el brazo, le pegas al codo y te fracturas. Sí, muchas veces hay que tener cuidado al momento de golpear. Fíjate, estaba checando el récord de parte de Juan Ramón Bernal. Viene de perder con Carlos Ornelas en noviembre del año pasado. Perdió por nocaut técnico y luego había tenido otra a principio de año en 12 de enero derrotando por decisión dividida a Daniel Rojas y tuvo dos peleas el año pasado dividida, triunfo y derrota. Bien, bien, metiendo las manos a zonas blandas, tratando de quitar un poquito de la velocidad y rapidez y sobre todo la condición física. Y cuando suelta las manos Juan Carlos Burgos, tiene que aprovechar su estatura, aunque no ha estado lanzando el jab. Ahí bien, un jab ofensivo. Muchos piensan que el jab es solamente para mantener a distancia cuando suena el silbatazo a los 10 segundos, pero no, hay jab ofensivos que esos te abren la puerta para llevarte al triunfo. Finaliza este primer asalto en pelea pactada 8 en peso ligero entre Juan Ramón Bernal, el negro, enfrentando a Juan Carlos Burgos. El movimiento, güey. ¡Pap! Más cortito el movimiento, güey. ¿Cómo lo sentiste? Sigue trabajando, güey, nomás. Cubre todo el... abajo le dolieron, güey. Quiero que le tires más abajo. Tú pegas bien duro abajo, güey. Cámbiale los ritmos, aquí estoy, güey, vamos. Empieza a cargarle más las manos, güey. Empieza a castigármelo, ¿no? Pero finito. Bájale más abajo, güey. Pero súbele más el ritmo ya. Ahora ya no lo mandaron cansado. Sí. ¿Cómo te sientes? Va. Dale así, vamos para arriba. Empieza a tocarlo más, güey. Quiero más. Vivo, ¿eh? ¡Oh! Arrancamos este segundo episodio donde Juan Ramón Bernal, el negro, en contra de Juan Carlos Burgos. La pelea pactada a 8 asaltos. Este es el segundo y donde pues, esperamos ver mejor boxeo. En el primero... dentro de lo que cabe, clásico de estudio, de round de estudio, y aquí ya un poquito más agresivos, yendo para adelante el negro Bernal. Bajo. Vivo. Abajo. Ahí trata de Bernal conectar en la cara de su oponente, de Juan Carlos Burgos. Llegó muy ligero el golpe. Bien, pegando donde duele, donde te baja la condición y donde cuando entra un buen lancetazo, y recordamos al gran César del boxeo, Julio César Chávez, cuando metía esa mano izquierda a la zona hepática, se doblaban de dolor los rivales al sentir ese lancetazo. Maestro al momento de este tipo de golpes. Sí, pocos como él, la verdad. Y es que lo que tenía Julio César Chávez era eso. Sabía que era su arma letal, aprovechaba y cuando veía que empezaban a doblarse,
pues se iba sobre de ellos. Aquí ve los dos con una estrategia de esperar y contraatacar, pero bueno, tienen que ser más agresivos definitivamente. Juan Carlos Burgos también tratando de aplicar su lo que es el castigo abajo. Ahí cambió de momentáneamente de guardia, estuvo de guardia cambiada, pero no, regresa a la derecha y utilizando la izquierda para meterse a castigar abajo. Otra vez, la repite, muy bonita, centro pintada y nuevamente. Y otra está vez tratando de castigar y bajar nuevamente. Hace, su combinación es arriba y abajo. Arriba con la derecha, abajo con la izquierda. A ver si la repite. Ahí va, directo, de nueva cuenta con la izquierda. Es que ya se dio cuenta que es por ahí donde puede empezar a martillar y golpear a su oponente. Y caminando muy bien hacia atrás, que no es cosa fácil. No cualquier peleador boxea de manera ofensiva yendo hacia atrás. A veces se te hace engrudo el atole y ya no sabes ni cómo salir. Aquí restan 10 segundos para finalizar este segundo capítulo. Una pelea pareja interesante, pero donde creo que este Juan Carlos Burgos ha metido los mejores golpes de la noche. Estás dominando completamente, güey. Pelea interesante, Rodrigo. No sé lo que opines, pero aquí se están jugando dos cosas, ¿no? La entereza y las ganas de ir adelante por parte de este muchacho, el negro Bernal. Sin embargo, se ha visto el mejor boxeo de Juan Carlos Burgos. Creo que eso está marcando diferencia y ha metido los mejores golpes. Y de acuerdo, de acuerdo. Y lo llegamos a ver en más de una o dos ocasiones, conectando hacia arriba con el recto y aprovechando el gancho hacia la zona blanda. Le benefició mucho a Juan Carlos Burgos porque fue quien tiró mejores golpes hacia lo que fue el rostro, la humanidad de parte de Burgos sobre Bernal. Fuera seco. Arrancamos este tercer round de 8 que está pactada esta pelea en peso ligero. Los dos dieron el peso exactamente igual, 61.500 el día de ayer. En peso los dos. Y ahí estamos viendo el momento de atacar por parte de el negro Bernal. El pantaloncillo hace honor a su nombre de batalla, en color negro con vivos en gris, mientras que Juan Carlos Burgos, pantaloncillo blanco con vivos en azul. Muy elegante el negro, el que utiliza el negro Bernal. Hacia arriba le mencionan que trate de conectar ahí, izquierda, derecha, pero muy bien la guardia que tenía por parte del negro. Fíjate que Juan Carlos nuevamente repitió y fíjate lo que es las combinaciones que hace. Arriba con mano derecha, pero no deja de castigar abajo con la mano izquierda. Mira. Ahí está, de nueva cuenta. Lo vuelve a hacer con la derecha, atacando el rostro. Y sabe que con la izquierda es un poco más fuerte y entra con mucho más rapidez sobre el cuerpo del negro Bernal. Lo ha repetido un par de ocasiones. Ahí va, hacia arriba, izquierda, derecha. Muy bien. Ahora sí que utilizando una muy buena estrategia, metódico en su forma de accionar, en su forma de atacar, y a pesar de que está en las cuerdas, utiliza muy bien el bending para quitarse el golpe. Con rapidez arriba. Vuelta fuerte ahí, güey. No golpes, no lo entren. Eso. Le duelen. Vamos, negro. Ahí va, de nueva cuenta, atacando hacia arriba y buscando el esquicio, ese pequeño hueco que puede encontrar en lo que es la zona abdominal. Al que veo preocupado es a este Ramón Bernal, que no logra encontrar la cuadratura al círculo. Primero no lo alcanza, no está en la distancia adecuada, y cuando se mete, así lo reciben. Y así lo van a seguir recibiendo, con golpes. ¿Por qué? Porque al momento de atacar, baja la guardia, se descuida y viene precisamente el contragolpe. Creo que
Juan Carlos Burgos manejando muy bien hasta estos momentos la pelea, acomodándose en donde él crea que se siente mejor dentro del cuadrilátero. Va de izquierda a derecha, ahí está sobre las cuerdas, pero bien, tiene que sale, aprovechar más el Negro Bernal eso, ¿eh? Y es que es ahí donde, como bien lo mencionas, puede aprovecharlo, tratar de conectar al momento de estar uno a uno en el intercambio de los mismos, pero noto muy pasivo en este round al Negro Bernal. No hay así esas ganas de buscar a su oponente. Hasta ahorita pasaron segundos para que tirara un golpe. Yo lo vi contrariado. Se acabó este tercer asalto. Somos una clínica de servicios médicos dirigida al público en general. Brindamos servicios con la más alta calidad, haciéndolo sentir cómodo y seguro desde su primera visita. Contáctenos para agendar su cita. Somos un equipo de médicos especializados para brindarte una atención personalizada. Pharma encuentra el mayor surtido de medicinas de la región. Ven con tu receta médica y compruébalo tú mismo. Contamos con 6 sucursales en Tijuana y 2 en Mexicali. Visítanos hoy mismo. Pay Pharma, tu farmacia de confianza. Somos especialistas en construcción con más de 30 años de experiencia. Hacemos realidad tu proyecto en toda la República Mexicana. Diseño y construcción de obras habitacionales, complejos turísticos, infraestructuras aeroportuarias, obras electromecánicas y complejos hospitalarios, entre otros. No importa el tamaño de tu idea, nosotros la construimos. Jai Construcciones. Suena la acción para este cuarto capítulo. Buena pelea a través de Ya Promociones en el cuadrilátero Roma, que está calientito para todos ustedes a través de Televisa California, los deportes presentes en los mejores eventos deportivos. Aquí la pelea de peso ligero. Ramón el Negro Bernal, pantaloncillo negro contra el de pantaloncillo blanco con azul, que es Juan Carlos Burgos. Sí, ya más veterano, 32 años, sin embargo, pues ha demostrado muy buena técnica, ganas de ir adelante, condición, los dos han mostrado que trabajaron muy bien en el gimnasio, corriendo muy temprano, y esa condición es la base clave para poder estar a grandes alturas en esta disciplina. Puedes ser el mejor peleador del mundo, pero no te disciplinas en tu gimnasio, en tu actividad física aeróbica, olvídate, no vas a ser nadie en esta disciplina, en este deporte. No, y sabemos que esto es un deporte que el cual requiere eso, precisamente la atención, el físico, todo lo que haces, bien, para que puedas tener una muy buena carrera. ¡Upper, upper! ¡Eso! En el ring son bien agresivos, en el sparring. Eso, dale vueltas, usa las piernas, negro. Pújalo, pújalo, pújalo. Buscando, repito, durante toda esa pelea, trabajando muy bien educada, diría yo, la mano izquierda de Burgos, que pues en este momento hace irse para atrás a Bernal, que ya nuevamente recupera el terreno perdido. Y aquí muy bien, la combinación del 1-2 entra pintadita. Y es que lo que tiene que hacer el negro, Bernal, tiene que buscar bajar los golpes, buscar las zonas abdominales, porque sí, trata de conectar hacia el rostro, pero no es tan sólido. Y es por eso que ahorita, precisamente eso, buscar la parte de abajo. Ahí está. Está tratar de bajar la estamina y las piernas que tiene todavía este Juan Carlos Burgos, repito, de 32 años, es joven, digo, pero para el boxeo usted sabe que arriba de los 30 años en estos menesteres te carga mucho la situación, es difícil. Podrá ser joven, pero en el boxeo pesa. Juventud, divino tesoro. Qué golpes tan bonitos, marcados en este round. Pelea inteligente definitivamente la que realiza Burgos.
cuando restan solamente 10 segunditos. 10 segundos para finalizar este cuarto capítulo, que está pactado a 8, el pleito entre Juan Carlos Burgos y Juan Ramón el Negro Bernal. Actividad en el arte de oficial, en el boxeo profesional, en la frontera más grande del mundo. Así es esto, güey. ¿Eh? Nomás tienes que soltar más las manos, güey. Sí, nomás suéltalas más, güey. Más rapidito, pa, pa, pa. Eso es todo lo que tienes que hacer, más continuidad, güey. ¿Cómo la ves tú, pareja? Está bien, estás tragando, estás dominándolo todo. Nomás no te quedes ahí, muévete, güey. Muévete para que no te pegue abajo, güey. Okay. Y entras y te mueves, entras y te mueves, güey. Okay. Ya, güey. Le está haciendo todo lo que quieres, güey. Simplemente quiero ver más. Quiero ver más, güey. Vamos, cámbiamelo. Ahí le ves. ¿Eh? Pegamos un cachetadón, ahí le ves. Sí, ya va. Negro, ¿eh? Vamos, vamos, vamos. Ya lo vamos, vamos, vamos. Es el quinto round. Suena la campana. ¿Habrá quinto malo? ¿Habrá quinto malo? No lo creo, Rodrigo Peguero. Adelante. No, porque conforme lo hemos visto hasta ahorita, la verdad creo que esto pudiera pintar hacia la larga. A los ocho, los ocho rounds. Ahí Negro Bernal tratando de buscar un contrarremate. Esto puede aprovecharlo Negro Bernal cuando va hacia atrás Burgos, puede conectarlo y en una de esas lo puede cimbrar. Mientras se mantiene cauteloso Juan Carlos Burgos en su boxeo, sabe cuando tiene que atacar, como lo vimos hace unos momentos. Aprovecha ahorita lo largo de brazos para la izquierda y la derecha sobre el rostro del Negro Bernal, pero no pasó a mayores. Y cambia de guardia Burgos. Es algo que ha hecho mucho en estos cuatro rounds, en lo que llevamos del quinto. Conforme él se vaya sintiendo, cambia la posición de la guardia y esto descontrola al Negro Bernal. ¿Por qué? Porque está preparado para un sistema de competencia, un sistema de su rival, y de repente se lo cambian. El Negro logró conectar ahí en un par de ocasiones, pero ni se inmutó Juan Carlos Burgos. Manejando su pleito, manejando su combate. Y si bien a lo mejor está ya administrándose lo que a cuestión de oxígeno se refiere, a cuestión de aire, pues sigue tirando y qué bien marcó ese gancho. Ahí lo que pasa es que el Negro descuida la zona blanda, abre el hueco y es por eso que entra muy bien el buen golpe por parte de Juan Carlos. Ahí también pegó arriba, ¿eh? Ya va arriba, ya va abajo. No a la derecha. Sabe que cuando está la guardia arriba está descuidado en la parte de abajo. Y entra muy bien ese golpe hacia las zonas blandas. Y ahí el juego de piernas también vital. No le puede cerrar el camino el Negro Bernal. Y eso a la postre en muchas ocasiones te provoca frustración. Y eso te puede obligar a hacer algún error que aprovecha a tu rival y adiós, Nican. Totalmente de acuerdo. Ahí estamos observando los dos pugilistas. Vean, y es que hay un momento... Eso me hizo recordar a una disciplina de combate, el taekwondo. Cuando los peleadores están retirados, pues el tercero en la superficie les dice a pelear. Y es algo que acabamos de ver, ¿no? Los dos estaban retirados. Viene Miguel Hernández y les dice a pelear. Y es algo que ahí estamos viendo, conectando en la parte de arriba por parte del Negro Bernal. Pero por abajo le está tundiendo el Juan Carlos Burgos. Y eso es lo que hemos mencionado, que aprovecha el hueco, el que no está cubierta esa zona, para dar los mejores golpes. Y finaliza este quinto capítulo en esta pelea pactada 8 en la división de los ligeros. Estamos a través de Televisa, California. El Florido, abarrotes y carnes, siempre con los mejores precios. Somos una empresa 100% baja californiana. Visítanos a través de nuestras distintas sucursales. Son 27 en toda la región. El Florido, abarrotes y carnes, ¡qué barato!
¿Cuentas con seguro médico? Sabemos lo valioso que es tu salud y la de tu familia, pero también sabemos lo costoso que puede ser un accidente o una enfermedad. Es por ello que diseñamos un plan con descuentos para ti. Este plan es ideal si no tienes una cobertura de seguro médico y dental. Al adquirir este plan de descuentos, puedes obtener nuestros servicios médicos en Tijuana y Mexicali, ahorrando hasta un 50% de descuento. Inscríbete ahora y comienza a ahorrar. Mexalud, salud al alcance de todos. Suena la campana y esta pelea se está haciendo vieja, Rodrigo. Vamos para el sexto, no hubo quinto malo. Sexto episodio malo. Sexto capítulo entre estos dos gladiadores del cuadrilátero, el Ramón el Negro Bernal de pantalón negro y el de azul que es Juan Carlos Burgos, azul con blanco, blanco con azul. Una pelea muy interesante que ha tenido al público interesado, metido, al filo de la butaca, esperando que truenen los cañones y han tronado y sobre todo, a diferencia de otros combates, en lo que es la zona blanda, pegando abajo, con estilo, con clase. También hemos visto un muy buen juego de piernas de Juan Carlos Burgos. Y bueno, y una tenacidad a toda prueba del Negro Bernal que ha ido hacia adelante en toda la pelea, pero no te puedo asegurar, o no podríamos asegurar que todo el que va para adelante va ganando una pelea, ¿verdad? Exactamente. Bien, qué bien, metió la mano derecha arriba, combinación abajo y arriba, a lo mejor no con mucha contundencia, pero sí haciendo blanco en donde es que es donde ahí buscaban. Donde tiene que tirar golpes el Negro Bernal. Ahí pasan segundos sin ni siquiera tirar golpes. Sí los recibe, pero no los tira. Ahí está. Pues, sí, pudo recalar ahí un par de mandarriazos. Pújalo. Tírale, López Negro. Eso. ¡Vamos, Negro! Ya salió del compromiso que tenía ahí en la esquina y la situación de verse amarrado ahí pegado a las cuerdas. Viendo hacia atrás, Burgos sabe que puede manejar lo que es la pelea a su gusto, a lo como él quiere desarrollarlo, lo está haciendo en el cuadrilátero. Buen pleito el que estamos viendo, dos estilos diferentes, uno más tosudo, más garrudo por parte del Negro Bernal, tratando de resolver este galimatías que se llama Juan Carlos Burgos, que sí, ya grande de edad, pero con una lona recorrida y con un colmillo largo y retorcido que está aplicando en todos y cada uno de los segundos que ha durado este pleito. Y lo seguirá haciendo porque yo creo que nos vamos a ir hasta el octavo capítulo. No creo que alguien vaya a conectar de manera contundente para irse a la lona, pero en el boxeo todo puede pasar. En una de esas lo conecta y lo cimbra como bien. Ahorita. Alcanza a conectar en la parte de abajo, 10 segundos para terminar el episodio. Están cerrando los dos, metiendo las manos a diestra y siniestra, buscando conectar en la zona prometida. No lo logran. Se acaba este capítulo, el número 6. Y ya solamente nos quedan 6 minutos de combate, 6 minutos de pleito en este gran combate. Hasta el momento nos han regalado 6 buenos rounds. Ahí está la esquina de Juan Carlos Burgos, lo que es parte del trabajo que ha realizado. Él regresa a Tijuana para poder tener una gran función, un récord interesante, 33 triunfos, 4 derrotas, 2 empates, 21 knockouts. Él ha disputado en varias ocasiones el título mundial de peso pluma, super pluma, y ahora lo está haciendo en los pesos ligeros. Y suena el silbatazo de Fuera Seconds. Arranca lo que es el séptimo episodio. Bueno, y lo mencionábamos, él ha disputado el caso de Juan Carlos Burgos varias veces por título en contra de Cristóbal Lacandón Cruz, Frankie Archuleta, Román Martínez, Mike García,
y un oriental, Koizumi Asehawa, dentro del palmarés que tiene el del calzoncillo blanco. El mini Burgos, ahí buen golpe hacia lo que es el abdomen. ¿Y qué te pareció cómo se quitó los golpes el negro? Muy bien, la verdad, son 8 pero episodios, aquí recibió, pero en este, y en serio, ¿eh? Sí, ahí es el momento en el cual trata de ir hacia el frente, que se separe en la indicación por parte de Miguel Hernández, que es el tercero sobre la superficie. ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡Fuerte, negro! Le duelen las manos. Ya vea, negro, y muévete, usa las piernas. Fuerte los golpes, negro. Derecha por parte de el negro. Segundo, un pleito que se ha visto en varios tópicos diferentes, ¿no? En un momento dado con dos peleadores que se trenzan y que buscan el salir avantes por la vía del cloroformo. En otra, muy bien, estudiando a su rival, atacando, contraatacando. Y lo que sí les puedo decir es que han agradado a este respetable, que hace una gran entrada en este Quartz Hotel en Spa, la sede de Ya Promociones en el 2020. Sí, la verdad, lleno, lleno total el recinto donde estamos nosotros en estos momentos. Y vienen los gritos por parte de un sector de aficionados para lo que es el negro, negro Bernal. Ahí en el centro del cuadrilátero, quien toma la iniciativa al momento de lanzar los golpes es Burgos. Pero Bernal sabe que tiene que ir a buscar a su oponente. Ahí lo pone contra la esquina, tratando de conectar hacia el rostro. No fue así. Se mueve de derecha a izquierda. El caso de Burgos, y ya le dio la vuelta. Le sigue dando la vuelta al cuadrilátero Burgos. Y hablando de ese apellido histórico, recuerdo al tremendo Víctor Burgos, a quien le mandamos un cordial saludo. Seguramente estará siguiendo el deporte de los puños a través de Televisa, California. El tremendo acorazado de bolsillo, campeón del mundo y bueno, ahora activo en el deporte de la región. Totalmente de acuerdo. Está a punto de finalizar este séptimo round, en donde la verdad, pocos golpes, tanto de uno como de otro. Sí, pero esto, acuérdate que es de contundencia, de choque, de velocidad. Y si bien se dieron pocos golpes en este round, que ha sido yo creo que el más flojito, y creo que ambos peleadores se mantuvieron a raya nada más para aguantarse y echar todo el resto en lo que es el último asalto, el octavo en esta pelea de peso ligero. Ligero. Que durante muchos años recordaban ser el peso de Julio César. Sí. Julio César Chávez reinó por muchos años el peso ligero. Muy bien. Interesantes datos en esa historia. Octavo asalto y último en este pleito, donde se miden dos muy buenos peleadores. Juan Carlos Burgos enfrentando al negro Bernal. Al negro Ramón Bernal, que la verdad se ha visto bastante bien. Y a diferencia de lo que comentes o que me digas, Rodri, ha hecho su pelea, pero este muchacho Juan Carlos Burgos, ya veteranazo, pues creo que ha hecho una pelea muy inteligente, muy interesante. Y vamos a ver lo que puede mostrar el negro Ramón Bernal para salir con la victoria en este pleito. Aquí estamos viendo ya los escarceos del primer minuto del último asalto, tratando de conectar por todos los medios este Ramón Bernal. Nuevamente lo tiene pegado a cuerdas a Juan Carlos Burgos, pero no logra conectar. Ya se van hacia el centro de este cuadrilátero.
lo que ha sido toda la pelea, la estrategia de meter esa mano izquierda a zonas blandas y que le ha redituado pues buenos dividendos a Juan Carlos Burgos. Nuevamente repite ese, y los únicos dos golpes de los dos peleadores han sido eso, ese y el tercero, y todo eso va punteando, cuatro, lleva cuatro en esto. Ahí está de nueva cuenta, ve, ahí aprovecha para pegarle en el rostro al negro Bernal y no ha podido quitárselo, no ha podido quitárselo. Y destacar que dentro de la pelea de Juan Carlos Burgos ha sido ir hacia atrás. Él ha contraatacado y le ha salido de manera extraordinaria. ¡Vamos, Burgos! ¡Cierra fuerte, güey! Pues ¡Vamos! Abajo, ¡Sube! Que esta pelea se iba hasta lo último. Ah, ya sabían. Sabían por la calidad de boxeador, el oponente, en este caso el negro Bernal, que le iba a dar pelea a Juan Carlos Burgos, que se iban a ir a la largue, algo que habían trabajado en la esquina durante un tiempo. Bien. En la preparación para irse precisamente a la largue. Bien, abajo la mano izquierda, arriba la mano derecha de Juan Carlos Burgos. La respuesta de inmediato que tiene este negro Bernal, muy bien también metiendo y sumando puntos a su cuenta. Le están diciendo en la esquina, tiene que apretar, y definitivamente ya restan pocos minutos para finalizar este combate, este pleito. Estuvo marcado a 8. Estos son los últimos escarceos que se dan y tienes que aprovecharlos al máximo. Sobre todo el negro Bernal, que siento que sabe, él lo sabe. Restan 10 segundos y tiene que ir por todo. Sacar el knockout si quiere asegurar este triunfo. Y por su parte, Juan Carlos Burgos cerrando de buena manera lo que fue este pleito. Y al final, ahora sí que se funden en un abrazo de buenos deportistas, de buenos peleadores. Y esperemos la decisión de los señores jueces en este combate, que la verdad estuvo muy interesante. La estrategia, creo, Rodrigo, de Juan Carlos Burgos, creo que se va a imponer a la resistencia y al empaque del negro Bernal. Pero bueno, no adelantemos vísperas, hay que ser mejor historiador que profeta en este difícil deporte como lo es el arte de Cristiana, el boxeo. Totalmente de acuerdo. Desde ayer me decían en la esquina de que habían trabajado con Juan Carlos Burgos para 8 rounds. Habían estudiado muy bien al rival y sabía que iba a ser una pelea a la larga. Y al final, pues sí fueron 8 rounds. Ahí estamos viendo la repetición. Parte de lo que se vivió durante estos 8 episodios en esta función de ya promociones. Tosudo, corrioso, buscando ahí los dos conectarse de manera implacable. Al final, pues sí se conectaron, pero no pudieron hacerse mayor daño. Y ahí el tercero sobre la superficie hablándole a Juan Carlos Burgos para escuchar la decisión de los señores jueces. Damas y caballeros, luego de 8 increíbles rounds, nos vamos a la decisión de los jueces. Ladies and gentlemen, after 8 rounds, here we go to the scorecards. El juez Sergio Lechuga y Alejandro Rochin anotaron el combate 80-72. The score's about 82-72. El juez Ray Pérez anotó el combate 79-73. The score's about 79-73. Los tres jueces a favor del vencedor por decisión unánime. To the winner by unanimous decision. El mini Burgos, Juan Carlos Burgos. Choque. Buscarle, mi querido Rodrigo, una victoria clara y amplia. Sí, la verdad, dominando de principio a fin para los respetables jueces, le dan el triunfo a Juan Carlos Burgos, la número 34 de su carrera. ¿Cómo la llevabas?
78-74. Perfecto, ahí está la victoria de Juan Carlos Burgos en esta pelea de peso ligero. En CIMSA continuamos creciendo e innovando para cuidar de tu salud con el mejor equipo médico de la región, la más alta tecnología y los mejores cuidados. Por brindarnos la confianza de cuidar de ti por más de 25 años. Gracias. 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 En Refaccionarias del Valle encontrarás todo lo que necesitas. Visítanos en una de nuestras sucursales, en donde hallarás precios más bajos que en Estados Unidos. Compara y notarás la diferencia. Además, contamos con taller mecánico anexo. Recuerda que abrimos los domingos. Refaccionaria del Valle, tenemos una sucursal cerca de ti. ¿Cuentas con seguro médico? Sabemos lo valioso que es tu salud y la de tu familia, pero también sabemos lo costoso que puede ser un accidente o una enfermedad. Es por ello que diseñamos un plan con descuentos para ti. Este plan es ideal si no tienes una cobertura de seguro médico y dental. Al adquirir este plan de descuentos, puedes obtener nuestros servicios médicos en Tijuana y Mexicali, ahorrando hasta un 50% de descuento. Inscríbete ahora y comienza a ahorrar. Mexsalud, salud al alcance de todos. ¿Cómo podemos detener la enfermedad del coronavirus? Lava tus manos frecuentemente con agua y jabón. Evita tocar tu cara, en especial los ojos, nariz y boca. Mantén una distancia de al menos un metro con las demás personas. Utiliza cubrebocas en lugares públicos. Si tienes tos, fiebre o dificultad para respirar, busca atención médica inmediata. Para más información, visita la página simsaprevencion.com.